Hola a todos y muy bienvenidos. Estamos a punto de empezar el evento sobre qué significa crear espacios de aprendizajes modernos, lo que llamamos Reinvent the Classroom. Vamos a dar solo un minuto al resto que está entrando y empezaremos. Perfecto. Pues ya estamos todos dentro, así que empecemos. Bienvenidos, para algunos es día, para otros es tarde, bienvenidos a este evento sobre espacios de aprendizajes modernos, lo que llamamos Reinvent the Classroom, un proyecto impulsado por HP e Intel y ejecutado por Grupo AE que acaba de convertirse en un proyecto internacional. Soy Lidia Pizzali, soy responsable de marketing de Grupo AE y os voy a guiar un poco en la agenda antes de dar la palabra a las personas que me acompañan. Vamos a hablar entonces de Reinvent the Classroom Internacional. Y vamos a ver qué es, sobre qué dimensiones se apoya, qué significa el enfoque formativo hacia un desarrollo profesional continuo que tenemos para este proyecto, qué ha significado la experiencia de crear los RTC en España y en Latinoamérica, y lo haremos de la mano de unos invitados de excepción, que son los responsables de educación en HP a nivel mundial. A la derecha tenemos a Matías. Matías, gracias, Matías. Muy bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Y a la izquierda tenemos a Carlos Alonso. También bienvenido, Carlos, que es el responsable de HP Educación a nivel español. Muchas gracias a todos. Aquí abajo podéis ver el responsable de movilidad de HP en España, José Luis Díez. Bienvenido, José Luis. Hola, buenas tardes. Pues también estamos de parte de Grupo AE, Isabel Solana, directora pedagógica. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lidia. Carlos Represa, director de proyectos. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y Luisa Fernanda López, Project Manager en Colombia. Hola y bienvenida, hola. Luisa. Gracias. Y vamos primero a hacer una pequeña introducción. Nosotros somos Grupo AE y somos la consultora educativa de HP. Todo lo que hacemos lo hacemos de la mano de HP. Nos gusta crear proyectos educativos sin fisuras, que llamamos unos proyectos 360, que son justamente el proyecto Reinvent the Classroom Internacional. Hacemos consultoría, creamos proyectos tecnológicos y proyectos de formación, diseñamos espacios de aprendizajes y también tenemos lo que es una herramienta de gamificación para aprender matemáticas de forma simpática y divertida que se llama Tobari. Nuestra visión es que no se puede simplemente limitar un proyecto a tener tecnología en el aula, sino que estamos firmemente convencidos de que es necesario un cambio metodológico y acompañamos a los centros para que este plan, como decíamos, sea un plan 360. ¿Y cuál es el plan? Si en educación, en colegios lo llamamos Reinvent the Classroom, en universidades lo llamamos Campus of the Future, pero el concepto es el mismo, es un proyecto 360 que se fundamenta en cuatro pilares. Y los cuatro pilares son, como luego nos explicará perfectamente Matías, el marco de liderazgo y visión, el proyecto y el despliegue de la tecnología, el proyecto formativo del desarrollo profesional docente y el diseño de esos espacios de aprendizajes innovadores. Solo comentar que este concepto puede ser tanto un previo como seguir a lo que es la implantación de la tecnología en el aula. Hay gente que lo ha hecho antes de un one-to-one o algunos han preferido hacerlo después. Sea como sea, como veremos, se trata de un proyecto tan flexible que se puede implementar en cualquiera de las dos fases. Y ahora paso la palabra al experto, al responsable de educación a nivel mundial de HP, Matías. Matías, bienvenido de nuevo y cuéntanos qué es el RTCI y por qué HP ha decidido implementarlo, Matías. Muchas gracias, Lidia, y a todos ustedes quiero desear un feliz año nuevo. Espero que 2021 les traiga mucha salud, mucha salud, mucha salud y todos los éxitos que podemos desear y podemos trabajar juntos para construir. Lidia, gracias por la pregunta, ¿no? Porque explicar muchas veces qué es RTCI, pues nos tomaría mucho tiempo. Entonces, déjame ver si simplifico un poco el tema.
Para nosotros en HP, en alianza con Grupo AE, lo que a la verdad queremos hacer es apoyar a ustedes, profesores, y apoyar a nuestros canales a que puedan tener las herramientas y la capacidad de poder reinventar el proceso del desarrollo de talento humano, siempre mirando hacia el futuro, ¿no? Porque para nosotros lo único que importa son los resultados positivos que estamos buscando con eso y que lo vamos a definir junto con ustedes. Entonces, para eso creamos lo que llamamos el Reinventa tu Clase, ¿no? Internacional, que es básicamente un marco digital de transformación. No, no, Lidia, sigue allá, ya te aviso, yo te aviso cuándo. Por eso reinventamos un marco de transformación digital que nos permite identificar, planear, soportar y, muy importante, medir las áreas de intervención que nos pueden traer un mejor retorno, que sea sostenible a largo plazo y que, por supuesto, se pueda adaptar a cada uno de los centros. Entonces, déjame simplificar el tema y a ver si hablamos de uno de los desafíos más importantes que tenemos, o lo que sería mi problem statement, ¿no? Cuando trabajamos en procesos de ciencias, siempre pensamos que cuál es el problema que quiero resolver. Vamos a intentar tocar este punto importante. ¿Cómo podemos garantizar que mis alumnos estén adquiriendo las competencias necesarias de hoy y de mañana? Y muy importante, con énfasis en mañana. ¿Y por qué eso es importante? Lidia, por favor. Si tomamos en consideración la encuesta que hizo McLeod, Scott y Caulfish, se llama Shift Happens, ellos nos dicen que 65% de los niños que hoy entran al sistema educativo van a trabajar en carreras que no existen. Y el desafío que tenemos nosotros es cómo les preparamos para que lleguen hacia allá. Por favor, Lidia, el próximo. Dentro de HP, entonces, creamos este marco de transformación que tiene como foco el futuro, ¿no? La oficina del futuro, el trabajo del futuro, lo que yo quiero hacer en el futuro. Y esta jornada empieza, bueno, cuando empezamos en el cole, ¿no? Desde el marco de transformación Reinventa tu Clase, lo que llamamos el Classroom of the Future, que queremos desarrollar habilidades distintas al proceso tradicional, como el desarrollo de la colaboración, de la comunicación, de la creatividad y pensamiento crítico. Movemos hasta el Campus of the Future, que es el primer paso antes del mercado de trabajo, donde el tipo de habilidades se pueden especializar y se pueden hacer aún más relevantes para garantizar que el joven de hoy va a estar preparado para la carrera del futuro. Resumiendo este proceso de transformación, para nosotros en HP, lo más importante es cómo maximizamos el potencial de cada individuo. Entonces, el foco son las personas, no solo los estudiantes que tenemos en la casa, a ustedes profesores que están con nosotros, cómo le apoyamos a ustedes para garantizar que tengan las habilidades, las herramientas, el espacio y todo lo que necesitan para poder garantizar que las experiencias que vamos a generar sean siempre espectaculares. Y por último, ¿qué papel juega la tecnología para habilitar que estas experiencias se den en todos lados? Próximo. Aquí llegamos a nuestra respuesta. Es un proyecto que venimos trabajando hace muchos años y nosotros llamamos a esto de Reinventa tu Clase, ¿sí? Y lo que queremos hacer como objetivo principal de este proyecto es trabajar en lo que sería la versión del desarrollo de talento humano hacia el futuro, pero tiene que ser hecho ahora, porque no podemos perder ni un solo día en este proceso de transformación. Próximo, por favor. Entonces, dentro del marco que nosotros estamos trabajando, hay básicamente cuatro pilares que queremos focalizar, donde los demás integrantes del panel van a platicar en más detalles de lo que les voy a presentar. Pero básicamente, nuestro proceso de transformación RTCI tiene cuatro pilares importantes. Primero, ¿cómo definimos y apoyamos a los clientes a crear una política, a crear directrices de liderazgo y visión para garantizar que hay una consistencia, para que cualquier tipo de inversión que sea implementada sea sostenible a largo plazo? Y que, por supuesto, que la gente tenga una actitud positiva hacia la tecnología y el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza. El segundo pilar importante es cómo nosotros podemos integrar la tecnología en un proceso de educación digital. ¿Qué tipo de operaciones y gestión de IT tenemos que hacer? ¿Qué plataformas son las mejores para utilizar? Porque una sola herramienta no sirve para todos los trabajos. ¿Cómo garantizamos que todo el proceso de transformación está siempre basado en datos? Y, por supuesto, seleccionar la mejor herramienta siempre, lo que llamamos el marco tecnológico. El tercer pilar importantísimo va 100% dedicado al desarrollo de las capacidades necesarias para hacer toda esa transformación
a ustedes, profesores, que aquí están con nosotros. Lo que queremos garantizar es que ustedes se sientan confortables, sepan cómo utilizar la tecnología para mejorar su productividad en la clase y, por supuesto, el rendimiento académico de sus estudiantes. Entonces, desde un tema de personalización de la educación, el bienestar a sus estudiantes y a ustedes, en la creación de experiencias y contextos auténticos y, por supuesto, reevaluando el currículum y la evaluación. Yo hace unos años conocí a un profesor del MIT que me decía que uno de los pecados principales de la educación es que nosotros valoramos lo que podemos medir, pero no medimos lo que valoramos. El RTC tiene un objetivo importante que es cambiar este paradigma. No solo vamos a medir las métricas tradicionales académicas, pero también lo que es importante para poder hacer la transformación. Y ustedes van a ver que los demás panelistas van a hablar de este tema. Y por último, pues si seguimos haciendo todo con la misma fórmula, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces es importante repensar el espacio y dónde estamos proveyendo estas experiencias educativas, lo que llamamos los espacios innovadores educativos, ¿no? Entonces, lo que queremos garantizar es poner un marco, una fórmula que se pueda adaptar a cada una de las necesidades de los colegios y a ustedes, profesores, que tienen estilos de enseñanza muy distintos, para que este espacio, que las herramientas puedan brindar a que ustedes puedan cambiar la estrategia académica, modelar el tipo de enseñanza que necesitan para este momento, para este tipo de tema, para este tipo de estudiantes que ustedes tienen allá. Con eso, entonces, me gustaría dejar claro que eso es apenas el marco, ¿no? Y lo importante de aquí es cómo implementamos con ustedes, junto con ustedes, aprendemos de ustedes para poder desarrollar experiencias espectaculares para hacer las personas del futuro mejores y cómo nosotros en HP le podemos apoyar con la mejor tecnología del mercado. Gracias, Matías. Hemos comentado que uno de los aspectos fundamentales es ese desarrollo profesional continuo, el conocer las herramientas que nos permiten hacer la transformación. Y para ello, nuestra directora pedagógica Isabel Solana nos va a hablar de la visión que tenemos. Muchas gracias, Lidia. Pues apasionante el proyecto que tenemos por delante y ese reto, ¿no?, que nos presentaba Matías, pero ¿ahora dónde va la pelota? ¿Dónde ponemos la pelota? ¿En el tejado de quién? Bueno, pues ahí va una buena noticia, y es que esta transformación digital depende de muchos. Es responsabilidad de todos, y os desgrano por partes cuál es nuestra visión al respecto, ¿no? Por un lado están las políticas educativas, ¿no? Estos gobiernos que son los que tienen que distribuir los recursos. Ya sabemos que aquellas políticas educativas que están a favor de esa transformación digital trabajan ya sobre dos grandes ejes. El primero, el de aumentar la equidad y la calidad educativa, y el segundo, el de proveer a los estudiantes de las competencias básicas hacia el futuro. Entonces, esa distribución de los recursos es clave para poder avanzar en las siguientes líneas. Por otro lado, están las escuelas, los centros educativos, que, como sabéis, pues según se gestionen o cómo estén apoyando determinados modelos de liderazgo compartido, diseño de programas de formación continua, apuesta por modelos uno a uno, digamos, inversión en espacios de aprendizaje digitalizados, bueno, pues es clave también para esta transformación. Por otro lado, el compromiso de los docentes. Ahí es una de nuestras áreas de trabajo importantes. Desde el compromiso profesional, el intercambio de redes con otros profesionales de la educación, de experiencias, el ejercicio de una educación personalizada hacia nuestros niños es fundamental, y el compromiso, como siempre, de esa formación continua, ese seguir aprendiendo, ¿no? No nos conformamos nunca como estemos. Y luego, por otro lado, las familias y los estudiantes, ¿no? Desde un uso de las tecnologías responsable, saber gestionar y comprometerse con el propio autoaprendizaje. Bien, son, digamos, uno de los aspectos clave para esa transformación. ¿Pasamos, Lidia? ¿Cómo sabemos en qué momento se pueden encontrar las instituciones? Bueno, pues nosotros partimos de un análisis inicial de los centros que básicamente aterriza en estos cuatro pilares que nos comentaba Matías, a través de un cuestionario que pasamos a líderes, a docentes, a estudiantes, que triangulamos, y a partir de ahí nos sale una propuesta hacia los centros, un traje a medida, como aquí nos ha dibujado Lidia, ¿no? Ese traje a medida va a ser nuestro punto de partida de trabajo. Fundamentalmente, como sabéis, se trata de acciones formativas que implementamos hacia los diferentes, digamos, sectores de la comunidad. Eso por un lado, y por otro lado, por supuesto, el equipamiento tecnológico en función de las necesidades que se encuentren, claro, en cada caso, ¿no? Pasamos, Lidia.
Los programas y nuestra apuesta por la formación continua de los docentes, digamos, tiene tres formatos, por así decirlo. Por un lado, la formación presencial, tanto en centros como en aula virtual. La situación que estamos viviendo ahora ha hecho pues, que todo, obviamente, nos vayamos a aulas virtuales, pero bueno, se trata de una formación en vivo, en directo, con los docentes, en los que formamos fundamentalmente en la parte técnica, en el uso de herramientas y en administración de los, digamos, de las consolas y de los entornos de trabajo colaborativo. Por otro lado está la formación online, que permite a nuestros docentes el desarrollo de competencias digitales en función de sus necesidades y de lo que el análisis que hemos hecho previamente nos haya indicado. Son programas flexibles, dinamizados y guionizados por tutores, expertos y especializados que ayudan a cada uno a sacar el mejor partido de sí mismos. Y por último, pues para aquellos que tienen como objetivo certificarse y obtener esas acreditaciones oficiales, pues tenemos también esos programas de capacitación que preparan a nuestros docentes para esas formaciones. ¿Y dónde los formamos? Pues aquí tenemos el marco competencial, como sabéis, lleva un itinerario de insignias, trabajamos tanto en tecnología Google como en tecnología Microsoft, ahí tenemos un ejemplo de esas, como os digo, sellos o insignias de los que ofrecemos a nuestros docentes y con los que pueden completar un pasaporte, digamos, o un itinerario formativo, el que ellos consideren a diferentes niveles y según sus necesidades. ¿Y dónde lo hacemos? Bueno, pues actualmente estamos trabajando en una plataforma, en un campus, Campus AE, en el que, bueno, pues gracias a lo que es el entorno Moodle, podemos, digamos, recoger todo tipo de evidencias de actividad por parte de los usuarios y, bueno, pues ahora mismo la verdad que nos está funcionando fantásticamente bien. Los profesores afrontan retos, tareas, queda evidencia, registro de todo y nos permite trabajar pues con las administraciones también. Es una de las plataformas, esta Moodle, que cumple con esos requerimientos que ellos exigen. Así que, bueno, pues un proyecto apasionante el que tenemos por delante y en el que os invitamos, por supuesto, a todos vosotros a sumaros. Gracias, Isabel. Y ahora doy la palabra a nuestro responsable del desarrollo de negocio, que es Carlos Represa, para que nos ilustres, Carlos, cuál es el camino que lleva al RTCI. Muchas gracias, Lidia. Bueno, lo primero, saludaros, decir que es un placer estar aquí con vosotros. Y a mí me gustaría aportar hoy un granito de arena en la visión del aula RTC, sobre todo para que veáis una visión de conjunto, ¿no? Esto que estamos ahora representando, que puede simular un aula lógicamente adaptada al espacio de cada centro, quizá es cómo yo veo cada uno de los proyectos en los que el Grupo A y HP se embarca dentro de los procesos de transformación digital, ¿no? Y también esa globalidad quizá ahora es algo que se nos ha quedado, ¿no?, con la pandemia, ¿no? Ya sabemos que no vamos a volver a un punto prepandemia como el que estábamos, que tenemos que aprender en que en las aulas vamos a tener que vivir, convivir y estar con las tecnologías digitales ya de manera permanente. Esa es nuestra propuesta, ¿no? El aula RTCI, es un aula que desprende tecnología por todos los poros, pero que fomenta la presencialidad y que luego, además, tiene esa visión de design thinking que nos permite definir el aula en función del proyecto estratégico y educativo de cada colegio. Aquí os hemos puesto una representación de las diferentes áreas en las que vivimos un aula, pero que luego, lógicamente, en ese proceso de diseño y de adaptación al colegio, al centro educativo, vamos seleccionando aquello que más se adecua, ¿no? Lidia, ¿me pasas la siguiente diapositiva? Bien, bueno, esto que estáis viendo es una representación de una de las aulas que nosotros, en este caso, es una fotografía, y lo que con esta imagen quiero explicaros es que el aula tiene una finalidad, el aula RTC, una capacidad de integración, una capacidad de accesibilidad, de inclusión, que en sí misma yo creo que se desprende de esa visión que estáis viendo. Los diferentes espacios permiten tanto trabajar por proyectos en cooperativo, en gamificación, en sistema vertical, cualquiera de las nuevas metodologías y de las pedagogías que se están desarrollando ahora mismo pueden ponerse en práctica en este tipo de aulas. Ni que decir tiene que en estos periodos de pandemia también apostamos por el fomento de la salud, ¿no? Y que perfectamente las aulas que hemos diseñado nos han permitido en los colegios con los que ya estamos trabajando rediseñar y adaptar, por supuesto, a la normativa que nos están estableciendo dentro de las diferentes consejerías y de los planes estratégicos de cada uno de los países en los que estamos ya desarrollando el aula. Esa visión de conjunto, quiero que la veáis en este proyecto, en esta visión, en esta
diapositiva en la que yo me encuentro normalmente cuando voy a visitaros, cuando hablo con vosotros, porque algunos colegios estáis en una fase muy inicial, otros estáis en una fase muy avanzada, pero a mí me gustaría explicar que estéis donde estéis, siempre terminamos hablando de la posibilidad o de que vamos a llegar a un espacio de aprendizaje. Por poner un itinerario, una secuencia normal, después de una formación intensiva en herramientas de, tanto de tecnología Google como de tecnología Microsoft, lógicamente tiene que ir un despliegue, un proyecto de movilidad que permita a esos profesores, a esos alumnos, sacar el rendimiento a esas tecnologías que estamos aportando. Y, por supuesto, una cosa muy importante que insistimos siempre desde el grupo AIDHP, tener capacidad de ver lo que pasa detrás de una consola de administración, la potencia, cómo vamos a poder, después de aprender esas herramientas, después de manejarlas, ser capaces de transformar las pedagogías y la metodología, ¿no? Eso es algo que estamos ahora mismo recogiendo el fruto. ¿Por qué no certificar? Claro que vamos a certificar. Estamos certificando. La respuesta entre nuestras convocatorias de certificación en las en tecnologías que trabajamos es espectacular. No solo tecnologías que nos permiten certificar profesores, certificamos centros, certificamos redes de colegios, y este es el paso previo a un entorno natural que es el espacio RTC. Es decir, que es cierto que nosotros estamos comprobando que ahora, como podéis ver, ese aprendizaje que de todos estos años, ese trabajar con vosotros, nos ha permitido establecer un itinerario natural yo hacia el aula RTC. Cuando quieras. Gracias, Carlos. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Como comentaba Carlos, el aula RTC consta de 4 espacios y queremos demostraros, antes de dar la palabra a Carlos Alonso y José Luis Díez para que hablemos de cómo ha sido la implementación de ese proyecto en España, luego también veremos en Colombia, queremos mostraros cómo cada centro finalmente hace, según el espacio, según el tamaño, según las posibilidades y necesidades, hace algo distinto. Esto es un vídeo un poco antiguo, pero me hace especial ilusión ponerlo porque creo que podemos ver también cómo ha ido cambiando todo. Allá que voy. Veis la transformación que pasa de las obras a distintos tipos. Por ejemplo, esto es el área para pensar, que suele tener unos PUFs, el aula, la zona para hacer y para diseñar. Aquí veis toda la tecnología. Y luego una zona de presentación. Esas son las 4 áreas. Veamos ejemplos distintos de escuelas distintas, que importante, todo eso nosotros lo hacemos con HP y con los partners de HP, que son aquellos, por citar a uno, CEMIC, que ha realizado grandísimos proyectos en España, son aquellos que permiten aterrizar toda la tecnología dentro del proyecto. Aquí podéis ver una visión de la Escuela Montseny, aquí en Barcelona, que ha hecho 2 tipos de aulas y que está realizando otros también para infantil. Veis dónde piensan, dónde comparten. Veamos otro ejemplo. También la innovación ha llegado a muchos de los colegios andaluces, sobre todo a través de la Fundación SAFA, y podemos ver varios ejemplos. El mobiliario es siempre flexible y se incorporan elementos como los PUFs, como mesas altas, para poder realizar todas las tareas de ese aprendizaje activo que hemos desgranado en la presentación hasta ahora. Un pequeño render, perdonad, y cómo ese render luego se transforma en realidad, con espacios que, como veis, también están decorados con los vinilos wall art de HP, que no desprenden químicos y que están pensados para, evidentemente, el entorno educativo. Normalmente tiramos las paredes y esos espacios, aunque parezca increíble, no son espacios de ruido, son espacios donde se trabaja de forma organizada. De tal manera que a veces tú pasas y casi ni te notan porque los alumnos están concentrados en los que están haciendo. Perfecto, pues voy a avanzar.
Y voy a dar la palabra justamente a uno de los responsables de lo que ha sido no solo el diseño, sino la implementación del proyecto RTC en España, que hemos dicho que ahora se convierte en RTC Internacional. Carlos, bienvenido de nuevo, responsable de HP en Educación en España. Gracias, Lidia. Buenas tardes, buenos días. Veo que la gente está escribiendo desde muchas partes del mundo, entonces a todos aquellos buenos días. Acá en España estamos ya, buenas tardes. Agradeceros, bueno, pues que estéis aquí con nosotros compartiendo esta jornada. Y yo la verdad que me siento muy orgulloso de esta sesión, ¿no? Porque además de haber muchísimos profesionales involucrados en el desarrollo de estos proyectos, pues es un sueño. Esto que estáis viendo, pues es un proyecto que lleva fácilmente 7 años de elaboración, ¿no? Entonces, los proyectos que veis no se construyen de la noche a la mañana, son proyectos de muchísima reflexión, de muchísimos profesionales involucrados. Y cuando hablo profesionales, bueno, pues está toda la gente de Grupo AE, que son los ambasados especialistas en la transformación educativa, pero también está pues un peso extremadamente importante de todos los canales de distribución, ¿vale? Que son normalmente las empresas tecnológicas en las que los centros escolares depositan su confianza, ¿no? Esos partners de confianza a los que les solicitan la ayuda para transformar los centros escolares, ¿no? Entonces, HP desde el vertical de educación, pues que lidera Matías, que está hoy haciendo un esfuerzo enorme con nosotros aquí hoy, porque recordaros también que en paralelo a esta sesión está sucediendo el evento de educación y de innovación educativa más grande de Europa, está sucediendo en Londres ahora mismo, es el BED, que también es online. Por lo tanto, os doy las gracias doblemente por haber seleccionado esta sesión y no otras de las muchísimas que tendréis encima de la mesa, ¿no? Pero agradeceros y el reconocimiento a todo el equipo involucrado, pues para contaros todas estas experiencias que estamos poniendo encima de la mesa ahora mismo. Recordaros que nosotros tenemos 2 programas de transformación, ya lo dijo Lidia y Matías. La parte de transformación de escuelas, que llamamos Classroom of the Future, y la parte de transformación de universidades, que llamamos Campus of the Future. En la parte de universidades tenemos 2 vertientes, ¿no? Cómo ayudar a las facultades de ingeniería, a las facultades mucho más técnicas. ¿Por qué? Porque la tecnología que ponemos allí es muy diferente a la tecnología que ponemos en otros escenarios. Hablamos de computación inmersiva, hablamos de 3D, hablamos de hipercomputación, hablamos de otras soluciones que HP pone encima de la mesa. Entonces, un escenario es ayudar a todas esas facultades de tecnología, ¿no? Facultades más técnicas. Otro proyecto es ayudar a las facultades de educación de todos los países del mundo, con un doble interés, obviamente. Ayudar a esa propia facultad, a esa propia universidad, y también, obviamente, para que los futuros profesores que salen de esas facultades ya vayan con esas competencias técnicas, con esas competencias pedagógicas en su mochila, para que puedan ingresar en esos centros escolares y hacer esa transformación mucho más eficiente, ¿no? Entonces, nosotros estamos poniendo mucho foco en ayudar a las facultades de educación de todo el mundo y en ayudar a las facultades mucho más técnicas, ¿vale? Y por otro lado, evidentemente, ya aterrizamos en la parte de escuelas. Aquí habéis visto algunos ejemplos en el vídeo que ha mostrado Lidia, y aquí veis algunas fotos. Os puedo contar millones de anécdotas de cómo las escuelas se han hecho ellas mismas, porque los proyectos que estáis viendo aquí han sido hechos por los mismos estudiantes de las escuelas, por los mismos profesores de las escuelas. Les decimos cómo quieren que sea la escuela a la que van a acudir los próximos años, y así es como lo hemos hecho. Hemos pasado de transformar un aula a transformar un colegio completo, hemos ayudado a universidades a transformarse, y para mí lo más bonito es que después de estos, no sé cuántos años son, Matías, 7, 8 años transformando el proyecto, pues tenemos experiencia en ayudar a colegios, a centros escolares públicos, a centros escolares concertados, a centros escolares privados, a cooperativas de padres, a facultades y universidades públicas, a facultades privadas. Es decir, entendemos toda la dificultad que tiene implementar proyectos de este estilo. Por eso en el equipo tenemos especialistas para hablar de cada una de las áreas. Tenemos expertos metodológicos y pedagógicos, como toda la gente de Grupo AE, y en el equipo de HP, pues tenemos toda la parte y el componente tecnológico
pues liderado por José Luis Díez, que hablará a continuación. Para mí es muy importante saber que hay dos actores que son críticos en todo esto y que actúan de pegamento, ¿no? Canal de distribución, por un lado, y HP tiene distribuidores especializados en educación para entender cuáles son las mejores soluciones de HP y de no HP que ayudarán a ese centro escolar a alcanzar sus metas. Y por otro lado, todo ese pegamento pedagógico de la mano de Grupo AE y de la mano de los ambasados, que actúan todos a la vez para que el proyecto sea una realidad y conseguir esas metas que anunciaba Matías antes, ¿no? Esas metas pedagógicas y esas metas institucionales. También nos atrevemos, Matías no lo dijo en su introducción, a hacer este tipo de proyectos con gobiernos. Los gobiernos nos llaman y nos solicitan cómo podemos hacer transformaciones a gran escala. Y estamos escribiendo, pues, libros de transformación, libros blanco para gobiernos en todo el mundo. Este proyecto lo lidera Matías y seguro que nos podría contar muchísimas más anécdotas. Yo, por mi parte, deciros que todas estas escuelas, todos estos centros escolares, todas estas facultades tienen sus puertas abiertas para ser visitados virtualmente. Tienen sus teléfonos habilitados para que podamos hablar con los jefes de estudios, los coordinadores, y que nos cuenten sus experiencias, porque forman parte de la comunidad educativa de RTC local y ahora RTC internacional, pues poniendo otras escuelas conectadas con otros países del mundo. Yo, por mi parte, Lidia, podría estar hablando horas, pero creo que me cortas. Sobre todo de las anécdotas, ¿no? Porque al final, cada vez que vemos una foto, pues vemos también todo lo que ha sido desde la primera reunión, donde un experto en tecnología o una religiosa jefa de estudios, los dos tenían al final la misma visión, la de poner al estudiante en el centro, de capacitarle con esas competencias que decíamos, y entendían que todo el proceso también necesitaba de un cambio, no solo metodológico, sino también de un espacio que fuera el tercer profesor. Gracias, Carlos. Y ahora voy a preguntar al experto, entre otras cosas, en tecnología y movilidad de HP, José Luis Díez. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes a todos. Pues, José Luis, ¿cuántas veces nos hemos encontrado yendo a un colegio y teniendo que mirar desde los enchufes al wifi? Cuéntanos cuál es la realidad y cómo la podemos no solo parametrizar, sino mejorar para hacer ese proyecto. Pues, como tú dices, Lidia, nos hemos encontrado situaciones de todo tipo, pero lo bueno es que siempre hay una solución que podemos encontrar, fijando las expectativas en función de la base de la que partimos. Sí decir que, como he intentado recalcar en esta diapositiva, que la infraestructura Wi-Fi va a ser importante, que la densidad, la configuración sea correcta y que haya una correlación entre la capacidad de ancho de banda que llega hasta el aula RTC y cuántos dispositivos van a estar conectados y qué uso van a hacer de esa conectividad. Y en función de esto encontraremos la mejor solución posible. Pero no solo tenemos que enfocarnos en lo que es la conectividad Wi-Fi, sino que estos dispositivos que buscamos que los estudiantes puedan disfrutar para poder poner en marcha estas metodologías activas enfocadas hacia la asunción de nuevas capacidades y competencias digitales, tienen que también reflejar situaciones como la de poder hablar en público o exponer lo que están haciendo sin encontrarse con problemas de que tengan que andar girándose de un lado a otro para ver la pantalla o que la luz del sol entre directamente sobre la imagen del proyector y que las personas no puedan ver lo que se está proyectando. Entonces, todos estos elementos tenemos que ponerlos antes de hacer un análisis previo de cuál es la situación e incluso disponer de enchufes. Hemos ido, por ejemplo, a centros en los que buscaban soluciones que los enchufes cayeran desde el techo para evitar que llegara el cableado por el suelo y tener que levantar este, porque a lo mejor era un suelo como nos pasaba en un María en Olot, que tiene más de 300 años y no se puede tocar ese tipo de soluciones. Mientras que en otras áreas pues nos hemos encontrado con que había que balancear ese ancho de banda. Entonces, siempre es intentar hacer un análisis de dónde se encuentra en función de los recursos disponibles, ver hasta dónde podemos llegar para mantener un análisis que sea adecuado. Y todo esto siempre teniendo en cuenta que la conectividad de Internet va a ser uno de los puntos críticos de una experiencia satisfactoria del aula RTCI. Gracias, José Luis. También quería añadir que se trata de plantear el proyecto en fases. Es decir, imaginemos
una universidad como la Rovira y Virgili, que ha creado un aula RTC para enseñar a sus profesores de primaria e infantil a utilizar las nuevas metodologías. Pues en esta primera fase no ha cambiado el suelo. Es un suelo igual no perfecto, pero no era necesario hacerlo todo en la misma fase. Ya estamos trabajando para cambiar el suelo. En otras ocasiones, pues puede que haya cierta reverberación y que no se pueda acometer desde el momento uno lo que es la insonorización adecuada del espacio. Pues se hace en una segunda fase. Queremos recalcar esto porque, de verdad, que como decía Carlos Alonso, el proyecto es tan flexible y a medida que se puede escalar y realizar en los momentos necesarios y con el tiempo necesario, contando además que hay pues, formas de financiarlo y la verdad que son muchas. Y ahora quiero dar la bienvenida a mi compañera Luisa Fernanda López, Project Manager de Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. Gracias, Lidia. Hola a todos. Un gusto saludarles. Bueno, yo rápidamente les quiero compartir lo que ha sido la experiencia del primer RTC en Latinoamérica, que se encuentra en Bogotá, Colombia, en el Colegio Francisco de Paula Santander de Bosa. Este colegio cuenta aproximadamente como con 1.200 estudiantes y 60 docentes entre jardín, primario, bachillerato. Y lo que ven aquí en esta gráfica son los resultados de la implementación del RTC con relación a los cuatro pilares del marco de transformación digital de espacios de aprendizaje que hablaba Matías inicialmente. Entonces vemos que un año después, en lo que respecta por lo menos al marco de liderazgo y visión, vemos un aumento en cuanto a la satisfacción y sentido de pertenencia de las familias. También pueden ver ahí los porcentajes en los que ha aumentado cada uno de estos indicadores. También la relación con organizaciones externas. Estamos hablando que entramos de la mano con HP Inc., con Microsoft, porque el entorno que ellos estaban trabajando y explotando era Microsoft. Veíamos que les preguntamos, bueno, ¿qué herramientas están utilizando? Y tal vez te mencionaban las normales y de escritorio, y empiezan a ver todo el abanico de opciones que tiene la suite de Office 365, y entonces se les abren los ojos y empiezan a salir todas las ideas. Y pues nosotros como Grupo AE, pues para reforzar mucho lo que son metodologías y cambiar un poco el pensamiento de los profes para que se ajuste a las necesidades que ellos estaban presentando en ese momento. Entonces vemos que también incluso hemos trabajado de la mano, por lo menos ellos venían adelantando una estrategia con la Secretaría de Educación de Bogotá que se llama Saber Digital, en donde ellos hacían capacitaciones a maestros y estudiantes monitores en el uso de las TIC. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos complementar las formaciones que nosotros estábamos dando en ese proyecto? Y ahí es a lo que iba a ir Lidia, de la personalización, y que también lo mencionaba Isabel. En cuanto al desarrollo profesional docente, que aquí aparece como enseñanza y aprendizaje moderno, vemos también un aumento del 13 y 20% con relación al uso de las metodologías de aprendizaje innovadoras y la colaboración entre docentes. Y este punto vale resaltar que los docentes adaptaron sus secuencias didácticas al trabajo por zonas, que también lo mencionó por ahí Lidia, incluyendo un aprendizaje mucho más activo e innovador. Ya hablaban y aplicaban lo que era el aprendizaje basado en problemas, la evaluación por competencias y el aula invertida. Entonces, también eso hacía que se sentían mucho más cómodos para trabajar en proyectos que incluían diferentes áreas del conocimiento, lo cual antes no hacían como con tanta facilidad. Empezaron a aprovechar las fortalezas que tenían los unos y los otros para complementarse. Del lado derecho tenemos lo que son los indicadores con relación al proyecto tecnológico, en donde evidenciamos un aumento en el uso de herramientas digitales y también en las habilidades digitales de los estudiantes y los docentes. Durante las formaciones, las actividades que planteábamos incluían el uso pues, de diferentes dispositivos, de diferentes herramientas, en este caso, como les mencionaba, del entorno de Microsoft, y pues eso hacía que ellos ya se sintieran mucho más cómodos con estas herramientas. Además, aumentó el uso de Internet. Cuando hicimos la encuesta en qué estaban utilizando, el top, el number one, era en búsqueda de contenido educativo para usar en sus clases. Y finalmente, en relación con los espacios de aprendizaje innovadores, vimos que los docentes quieren pasar más tiempo en el aula, los estudiantes a sí mismos lo pedían, lo solicitaban, lo cual hacía que se incrementara el nivel de atención de ellos. Entonces, eso lo que generaba es un mayor compromiso y pues como amor por estar ahí y por sacarle todo el provecho. Entonces, eso en cuanto a la experiencia en Colombia. Gracias, Luisa. Para visualizar un poco cómo es el proyecto, vamos a ver un pequeño vídeo, un extracto de un vídeo que se refiere a
jesuitas Pamplona, donde nos desgranarán cuál ha sido el proceso. Os lo voy a poner. ¿Se escucha? ¿Se escuchó? No, no se escucha, Lidia. Vale, voy, vuelvo un momento, dejo de compartir y vuelvo a compartir para asegurarme de que esté, a ver. ¿Sí? No, no se escucha. Vaya, vaya, espera, que entonces es una opción que no he puesto yo. Video settings. Esto pasa en las escuelas ahora, no te preocupes, Lidia. Espera el audio. Sí que me dice, ¿cuál era el volumen? ¿No? Uy. Bueno, os voy a pasar el enlace. Ahora no quiero abusar del tiempo de nadie, pero digamos que lo que nos explica, voy a ponerlo aunque solo sea sin sonido. Lo que nos explica el responsable de Jesuitas Pamplona es que, vale, espera, me quito el sonido, si no, no puedo entender yo. Ellos reflexionaron sobre cómo querían tener a sus alumnos y decidieron que era necesaria una transformación. Sus alumnos formaban parte, primero, tener un foco preciso para conseguir unas competencias que ellos llaman las 5 Cs, que eran unos estudiantes conscientes, compasivos, creativos, comprometidos y competentes. Y vieron que para hacer eso era necesario, como decíamos, hacer unos cambios. Primero, es decir, ¿por qué hay que evolucionar para conseguir esos objetivos? Y segundo, los cambios necesarios. Entonces tuvieron que cambiar la metodología, prepararon unidades didácticas, veis, la metodología del para el cómo, ¿no? Cambiaron la forma de trabajar, vieron que el trabajo por proyectos era aquello que mejor se adaptaba a esa necesidad, cambiaron las unidades didácticas, las adaptaron para poder realizar un trabajo por competencias, que era aquello que les permitiría conseguir los objetivos de las 5 Cs. Pero luego vieron que realmente el espacio era necesario. Como decía Matías, no podían conseguir los mismos resultados sin realmente, y mirad qué espacio que han cambiado, han tenido que quitar todas las paredes, han empezado con un aula y tienen ya acometida la mitad de todo lo que es el centro de Pamplona. Y el camino no ha hecho otra cosa que empezar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esos espacios tan sumamente inspiradores, pero sobre todo útiles, eran también espacios que les aceleraban lo que era el proceso de transformación. Y que realmente el primer germen era, como decíamos, el aula RTC, pero que vieron que como estaban consiguiendo los resultados, porque miden, ¿verdad? Lo que también ha destacado mucho Matías, miden y medimos la eficacia de estas intervenciones, vieron que estaban consiguiendo los resultados, decía, y han decidido transformar pues todo el colegio, habiendo acometido la mitad de ellos. Mirad qué inspirador, esa es la zona de Ágora, donde los estudiantes pueden pensar, trabajar en equipo, y ha sido necesario pues diseñar perfectamente todas y cada una de las fases, y los propios alumnos, como también decía Carlos, han participado en este proceso. No siempre han podido tener muebles flexibles y de colorines. A veces han tenido que adaptar, mientras conseguían los fondos, adaptar los espacios de una forma paulatina, pero al final que han conseguido cambiar la metodología, cambiar la filosofía, cambiar el trabajo y acercarse cada día más a ese resultado que comentábamos. Pues, como podéis ver, sí, esta es la zona. ¿Sí? Me permite hacer un comentario porque creo que es importante poner esto en perspectiva, ¿no? Y voy a utilizar lo que a mí me gusta medir mucho las intervenciones que estamos haciendo. Y a mí me gustaría también asumir un poco que tuvimos una participación importante en lo que fueron los resultados, ¿no? Que por general medimos en el tema de transformación académica. No sé si ustedes están familiarizados con la OECD. Hace un
unos exámenes mundiales, se llaman las pruebas PISA, para ver cómo va el nivel de habilidades de estudiantes en lecturas, matemáticas y ciencias. Y una de las métricas que pudimos ver de resultado de las intervenciones que hemos hecho ahí con Javier, ¿no? Ahí en Pamplona, es que la comunidad independiente de Navarra en España ha quedado en la primera posición de matemáticas este año pasado, en 19. Bueno, antepasado, ya es 2021, ¿no? Y el bonito de esto es que España por sí está 8 puntos por debajo del promedio de la OECD a nivel mundial. Y la comunidad de Navarra, pues bueno, va nada más, nada menos que 14 puntos por arriba del promedio mundial de la OECD o 22 puntos por arriba del promedio de España. Entonces, ustedes pueden ver un muy buen ejemplo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos juntos para promover esta transformación que va desde la definición de políticas, ¿no? Establecer el plan que sea este ejecutable, que sea sostenible a largo plazo, que pasemos por un proceso de ejecución, de soporte de esas actividades, de desarrollo de las capacidades a los profesores. Y al final medimos todas las métricas que son importantes, como comentaba Luisa, el ejemplo de Colombia es un muy buen ejemplo de esto, ¿no? El impacto se puede ver. No sé, Luisa, si llegas a comentar, pero uno de los principales resultados del ejercicio que hicimos ahí en BOSA, ¿no? Contigo ahí en Colombia, es que el Ministerio de Educación ya ha cambiado una de sus principales políticas y dejó de invertir en tecnología y ahora quiere invertir en la experiencia, en el desarrollo de la experiencia educativa, lo que están llamando ellos mismos de espacio innovador de educación. No sé de dónde lo copiaron, pero me parece espectacular que ya han comprendido el mensaje. Y que, bueno, pueden contar con Luisa, que está allá en Colombia, con todo el grupo AE, que están aquí varios participantes de su grupo, y con nosotros en HP, ¿no? A través de José Luis, Charlie y yo, estamos aquí a disposición de ustedes para, bueno, reinventar su clase, que seguro va a ser muy distinta a esta, ¿no? Gracias, Matías. Lo que voy a hacer es resumir brevemente la experiencia del aula HP en la Universidad Rey Juan Carlos y luego pasaremos a las preguntas y pondré la pantalla con los mails de contacto para que si alguien tuviera interés en que nos acercásemos para hacer lo que era el proyecto, la medición y todas las fases que hemos venido desgranando, pues lo podamos hacer. Lo pongo y comento brevísimamente esa experiencia. Pues en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid hay un aula HP, un aula que realmente es un aula muy especial porque no solo cuenta con toda la tecnología, muy especialmente en cuanto a realidad virtual, sino que también cuenta con una empresa que es la empresa Spicatec, que es una empresa residente y que por tanto está ayudando, veis, Carlos Zúñiga es la persona que me acompaña en este vídeo, está ayudando a que todos los proyectos de fin de curso y el trabajo que se hace en el aula HP esté vinculado a la realización no solo de investigación, sino de proyectos, servicios y productos reales. Veis a nuestro querido Paco Delgado, que es la persona que ha sido la propulsora de este proyecto. Pues han conseguido ya 600,000 euros de investigación para uno de los proyectos líderes que tiene que ver con la detección de arritmias. Y esto pasa por haber trabajado en la universidad con las distintas partes, desde los médicos a los técnicos, para crear este servicio que está a punto de, ahora se está estudiando y se lanzará en los próximos, esperemos, meses, como decíamos, de una forma que no siempre se consigue en las universidades, porque aquí lo que realmente ha funcionado es todo el proyecto, el espacio, la empresa que lo impulsa y los fondos que han sabido conseguir a través de la Comunidad Europea especialmente y no solo. Muy bien, pues voy a poner solo algunas fotos adicionales para ver distintas experiencias de RTC y vamos a pasar a las preguntas. Aquí podéis ver el aula de la Universidad Complutense en la Facultad de Educación. Como veis, un espacio muy grande que ha costado lo suyo transformar porque hay a veces limitaciones incluso en el proceso de compra, ¿verdad, Carlos? Cierto. Por eso digo que aprendemos todos en el camino y lo importante es la voluntad, la paciencia y la flexibilidad de todos los involucrados. Aquí podemos ver otra universidad, que es Rovira y Virgili, también la Facultad de Educación. Jesuitas Pamplona, que decíamos antes.
en un colegio público en Madrid, el José Hierro, una escuela en el País Vasco, Vasco Oroquieta, en Zarauz, que es un centro que trabaja sobre todo con tecnología Google. Cor de María Valls, aquí cerca de Barcelona, un colegio un concertado, perdón, que me ha enorgullecido mucho conocer desde el principio. Es uno de los proyectos que a mí me toca más el alma. Incluso, Lidia, ese proyecto lo has hecho en realidad virtual y Visión 360 y está al alcance de todos para que puedan visitar virtualmente el aula, ¿verdad? Sí, de hecho ahora en el chat voy a poner, y además en el mail que mandaré de agradecimiento a quienes se apuntaron, voy a poner los enlaces de los vídeos que hemos visto y de la versión VR del aula de Cor de María. Y ahora damos la palabra a todos los que quieran intervenir para debatir sobre lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver el chat. Si hay alguna pregunta. Y de momento no veo. No hay preguntas de momento. Para ti, Carlos, ¿qué es lo más difícil de transformar un espacio RTC? A ver, para mí lo más importante es el momento de decisión, ¿no? Yo siempre llamo lo mismo, ¿no? Un centro escolar y nos dice, oye, ayúdame, creo que estoy enfermito, ayúdame a transformarme, ¿no? Al final te enfrentas a claustros que tienen pues, muchos años de docencia, con la misma experiencia, que se ven, entre comillas, obligados a una transformación educativa por todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Y dentro de todo ese momento de transformación, pues la cantidad de información que llega de todos los lados, ¿no? El hacer un proyecto de este tipo, pues puedes cometer muchísimos errores. Yo en mi caso lo denomino goteras, ¿no? Es decir, oye, para hacer un proyecto esto, pues puedes ocasionar muchas goteras. Nosotros con la experiencia que tenemos, sabemos evidentemente encontrar dónde están las posibles fugas, dónde están, pues que todos los proyectos estén conectados unos con otros. Al final nosotros siempre lo hemos dicho, fijaros, en esta presentación somos HP y no hemos puesto mucha tecnología en la presentación. Para que la tecnología aterrice en este tipo de proyectos hay que hacer muchas cosas antes. Y HP tiene paciencia para esperar, siempre y cuando el centro escolar y la comunidad de profesores, el claustro, sea capaz de saber dónde está y dónde quiere ir. Porque en nuestro caso o en empresas fabricantes de tecnología, lo más fácil sería decir, oye, pues cada estudiante un portátil, cada estudiante una tableta, y esto no va de esto. Esto va de saber exactamente dónde estamos, dónde queremos ir y qué herramientas vamos a utilizar para conseguir esas metas. Y la tecnología es una. Entonces, para mí la mayor dificultad es saber entender dónde están esos retos de cada segmento, si es en la comunidad de profesores, si es en la comunidad de papás y mamás, si es en la parte metodológica, si es en la parte tecnológica, y darle el peso y la importancia que tiene a cada conversación. Sin duda. Además, es importante también destacar que cuando hablamos de formación, para hacer ese momento cero que tanto hemos comentado, se hacen primero unas encuestas anónimas para entender un poco no solo cuál es el nivel de competencia digital, sino también cuáles son las problemáticas que puede haber en un centro. Luego hacemos entrevistas personales, luego hacemos focus group para tener una foto real de lo que hay en ese momento. Y a partir de ahí se diseña todo ese traje a medida que puede hacerse por fases y que, como decíamos, a raíz de la pregunta que nos están haciendo de cuánto puede costar, depende de cuánto mobiliario flexible queremos poner, de cuánta tecnología, de cuánto de grande, de cómo de grande es el espacio, de si lo queremos acometer durante 1, 2 o 3 años, de si alguien nos puede ayudar para financiarlo. La respuesta es realmente a la gallega, depende de cada proyecto. No, yo creo, pero es muy importante, Lidia, mira, yo estoy cogiendo las 2 o 3 preguntas que hay en el chat, ¿vale? Y aglutino la respuesta en una sola, ¿no? Al final lo importante es hablar con el centro escolar, ver qué herramientas dispone
tanto físicas, porque ya pueden tener ordenadores y pueden ser utilizados, se pueden reutilizar ordenadores, se pueden modernizar esos ordenadores que tienen, se pueden comprar nuevos en la medida que sean necesarios, se puede utilizar mobiliario que tengan, como hemos visto en el Colegio Jesuitas de Pamplona. Entonces, sí es cierto que hay cuatro componentes críticos en el proceso, ¿no? Uno es todo lo que tiene que ver con el diseño, y ahí, pues oye, mezclas lo que tiene el centro escolar con las nuevas adquisiciones, ¿no? Otra conversación es la formación del claustro. Y en la formación del claustro, ahí perfectamente cada centro escolar sabe cómo manejarse, porque o bien dispone de formación por parte del ministerio, o bien dispone de fondos propios, o por parte del ministerio o por parte de la institución, ¿no? Y son a largo plazo siempre, con lo cual es simplemente ponerlos en orden y hacer un plan a corto, medio y largo plazo. Y luego estaría todo lo que es la parte de tecnología, con lo cual, si quieres, todo esto lo puedes meter en la coctelera, puedes hacer un renting de tal manera que se diluya todo, ¿vale? Entonces ahí ya, por eso os digo que tenemos experiencia de cooperativas de padres que hemos tenido que hablar con todos los padres para convencerles, de una escuela pública que ha tenido que pedir y ha tenido que presentarse a proyectos de investigación para recibir dinero y poder hacer el proyecto realidad, ¿vale? Hay colegios privados que lo han metido en renting. Bueno, tenemos casuística de todo tipo, ¿vale? Entonces yo creo que lo importante es un proyecto que se presenta a 3-4 años y ahí es cuando fácilmente es digerible, ¿no? Sí, Lidia, me gustaría a mí contestar a un par de preguntas que hay ahora mismo en el chat. ¿Vale? Y una dice que, bueno, ¿cuál sería un buen...? ¿Sí, me escucháis bien? Sí, perfecto. Vale, me decía, una de las preguntas decía cuál sería un buen argumento, ¿no? Para justificarlo a la RTC, y otra que hace Eva del colegio, de una revista en relación a la parte legal. Mira, respecto a un buen argumento, hay algo que no hemos hablado hoy en la webinar, y es que el aula RTC es un proyecto abierto a la sociedad, abierto a la comunidad, abierto a la ciudad. Ayer lo decíamos en una reunión, que la proyección que supone el aula RTC de la comunidad escolar, la integración del barrio, la integración de la comunidad educativa y la integración que se puede conseguir con un aula RTC y, por supuesto, de las familias, es un argumento global, ¿no? También añadiendo lo que decía Carlos, la inversión en el aula RTC comienza desde el mismo día que el colegio se plantea una transformación digital, y yo asisto y estoy en muchos colegios que ya han comenzado, ¿no?, con esa formación que decía Carlos del profesorado. Eva, me gustaría leerte literal una parte del proyecto estratégico del proyecto del Ministerio de Educación respecto a la estrategia derivada de la pandemia, y dice: objetivo, impulsar la adaptación de los sistemas educativos incluso en situaciones de emergencia, potenciando la innovación y el uso accesible de las TIC. Y dice que tenemos que aprender de lo que estamos viviendo a incluir las tecnologías digitales en el entorno escolar, promoviendo la presencialidad en las escuelas, pero contando con la digitalización como aliado de una educación de calidad, transformadora, inclusiva, igualitaria, basada en una cultura de paz y consciente de nuestra relación con el medio ambiente. Yo creo que eso lo resume, ¿no? No solo está alineado con cualquier reforma educativa, sino que todas las reformas educativas lo están pidiendo ya. Esto es el futuro, uno de los pilares del futuro de la educación, el aula RTC. Sí, Carlos, déjeme tomar otra pregunta, el tema de COVID. Que vi que el COVID ha cambiado todo, ¿no? Por completo. En marzo se cerraron las puertas y a ver si reinventamos el tema de educación. Y pobre de los profesores que tenemos aquí, que de la noche al día, pues bueno, hay que cambiar todo sin nada de preparación. Entonces, en HP nosotros hemos tomado algunas acciones importantes para mitigar el tema de los desafíos que tenemos del COVID. Va desde de cómo nosotros desarrollamos los dispositivos para ser utilizados en un ambiente escolar. O sea, HP hoy disponibiliza de plataformas educativas, lo que llamamos Education Editions, que permite que ustedes la limpien con pañuelos de limpieza de la casa estándares. Entonces pueden disminuir el tema de contaminación cuando están compartiendo el uso de una plataforma, así que los estudiantes regresen al colegio. En BET, ahora 2021, nosotros estamos anunciando una solución integrada que llamamos el Hybrid Teaching Solution, que básicamente permite que profesores puedan dictar clases dentro de su clase en el colegio, pero tener estudiantes presenciales de forma física en el clase, o
en la casa o en donde estén fuera del colegio. Entonces, estamos anunciando muchas soluciones y recursos que están ya disponibles de ustedes para poder adaptar a la situación del COVID en cada uno de sus comunidades, ¿no? Porque varía mucho. Entonces, si nosotros tomamos un análisis de cómo va el impacto del COVID a nivel mundial, ha cambiado mucho. Hay países que están 100% de regreso a la escuela y hay países que siguen con todas las escuelas cerradas, ¿no? Y el impacto que ha tenido eso en la educación a nivel mundial es brutal, es brutal. Pero estamos aquí para, junto con ustedes, buscar la solución ideal y a ver cómo la tecnología puede disminuir el impacto que hemos tenido, que COVID ha provocado, ¿no?, en el tema de educación. Perdona, Carlos, a mí me gustaría invitar a los centros a que se sometan a estos análisis, este análisis que anunciábamos al principio. Es decir, a veces el punto de partida es diferente, no es un menú para todos. Esto es, de alguna manera, algo muy personalizado hacia los centros en función de sus necesidades y, por supuesto, de sus recursos. Y por favor, aquellos que tengan interés en participar en ese análisis, en ese diagnóstico inicial dentro de este marco que hemos presentado, que nos escriban y que se pongan en contacto con nosotros para pasar por ahí y diseñar planes a medida. Lidia, preguntan cómo se pueden conseguir los fondos para un centro público, para que cuentes un poco las experiencias de los centros públicos que hemos tenido, tanto de colegios como institutos como universidades. Estás muteada. Una parte importante es que, como decía Carlos Alonso, la formación se puede financiar ya sea con los fondos de ministerio, con las fundaciones como Fundae. Hay muchas fórmulas en cualquier tipo, tanto público como privado o concertado. Y luego también hay fondos que se pueden conseguir para modernizar las infraestructuras. Y además, como decíamos, puede que a principio pues, se pongan los propios muebles del centro y paulatinamente se decida en qué invertir. No es baladí lo que hemos estado comentando de que son fases. Yo creo que el dinero, parece curioso que lo diga, viene después del decidir que se quiere hacer el cambio. En la Universidad Complutense, que al final tiene, como todas las universidades, las limitaciones de compra a proveedores, también ha sido un reto, pero se ha superado porque había la voluntad de hacerlo y se han encontrado los caminos. Aquí os pongo también los contactos para que quienes tengan interés en preguntarnos los tengan a mano. Lidia, yo veo una pregunta de Eva Carrasco por el tema de cómo se alinean, ¿no?, estos cambios a las leyes educativas en el desarrollo de proyectos en los centros, ¿no? Entonces, Eva, es una pregunta espectacular porque, a la verdad, ese es uno de los principales desafíos, ¿no?, dependiendo del país que vamos. Por ejemplo, en Alemania tenemos 13 ministros de educación que, a la verdad, no se alinean muy bien uno con los otros, ¿no? Pero el proceso de adaptación del cambio siempre va a estar alineado con los objetivos, lo que para ustedes son los objetivos importantes o significativos que hemos mencionado. Entonces, si hay una necesidad, ¿no?, una obligatoriedad de cumplir con leyes educativas o un determinado currículum, por supuesto, los puntos de transformación van a estar alineados a estas dinámicas, por supuesto, ¿no? Nosotros identificamos estas necesidades cuando hacemos lo que se llama el readiness assessment, ¿no?, el análisis de momento cero, que buscamos identificar cuáles son los objetivos importantes, qué desafíos tienen ustedes y cuáles son las prioridades y las áreas que tenemos que invertir juntos, ¿no? A mí me encantaría tener una fórmula que sirva a todo el mundo, pero no es así. Por eso estamos desarrollando las herramientas, las capacidades a través del grupo que está aquí con nosotros hoy para poder entregar y poder desarrollar esas soluciones a medida a cada uno de ustedes. Quería comentar a Juan María Muñoz, decía que en un colegio pequeño de 200 alumnos es difícil hacer esos cambios. Pues yo quisiera que reflexionásemos sobre que cuando hay voluntad se puede hacer incluso en un sitio pequeño. En Barcelona hay un sitio donde desde hace 4 años no se usan libros y donde internamente ellos mismos, con el apoyo del director, que ha sido la persona que más ha creído en ese cambio, se ha realizado pues, un cambio de metodología y el espacio se está transformando paulatinamente. Yo les he visto en reciclar, hacer cosas, entrar
con la música de Michael Jackson corriendo al colegio, porque realmente han conseguido ese sentimiento de pertenencia y de diversión. Y cuando leen, han comprado unas camitas esas de IKEA y van a leer ahí arriba, o se ponen a pensar en un entorno donde juegan con las chapas mientras están dándole una vuelta al proyecto que tienen, como por ejemplo hacer los ríos con plastilina o entender cuánto es el azúcar que recomienda la Organización Mundial de la Salud con un experimento. Pues, si os parece, yo daría la palabra a Matías para cerrar. Sí, pero ahí podemos empezar a hablar de todos los proyectos que platicamos, ¿no? Entonces, la gente que se cree que tiene un colegio pequeño, para nosotros nunca es pequeño, porque ustedes tienen, en este caso, 200 individuos que pueden ser el punto principal de cambio de su comunidad hacia el futuro. Y eso para nosotros es importantísimo. Entonces, voy a comentar uno de los proyectos que trabajamos. Si tú crees que tu colegio es pequeño, yo he tenido la oportunidad de, junto con el Ministerio de Educación Básica en África del Sur, de trabajar en la escuela más remota, más abandonada y más pobre del país. Entonces, no hay conectar de internet. No había capacidad de energía. Entonces, ¿cómo transformo? ¿Cómo posibilitamos que estos jóvenes que están ahí tengan la misma experiencia que tengan los jóvenes en Johannesburg, ¿no? Entonces, el tema es cómo los participantes del proceso de transformación, el Ministerio de Educación, Infraestructura, Telecomunicaciones, los proveedores de contenido y capacitación profesional dentro del país, nosotros en HP y el colegio, reinventamos su escuela. Que por supuesto va adaptada a su realidad, ¿no? El bonito de este proyectico es que al principio los jóvenes tenían clases dentro de contenedores que ellos reciclaban. Imagínense ustedes una clase en un contenedor de metal en el medio del África, a la temperatura interna como 45 grados. Yo entro ahí, pues casi desmayo, porque no tenía cómo sobrevivir el tema. Y hoy estos jóvenes tienen una experiencia como si estuvieran en la capital del país, ¿no? Entonces, no hay desafío pequeño, Romaria. Hay el desafío que si no tocamos, nunca lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, tiren la mano, busquen nosotros y a ver cómo le apoyamos. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que hemos llegado ya al final. Esperamos que haya podido demostrarse que la flexibilidad y el análisis basado en datos son las claves, junto con la formación y la tecnología, de este proyecto. Os animamos a considerarlo, os animamos a hacer como algunas de las personas que nos acompañan de Safa, Montesol y un largo etcétera, que ya han empezado ese camino. Os animamos a contactar con nosotros y os agradecemos el haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo.